Señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa. Este resumen, este repaso resumen, vistazo a las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, titulares en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, también como siempre, un vistazo a la prensa digital. le nos acompaña, como es habitual los jueves, Alfonso Alba, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. El director del Diario Digital Córdopolis. Bueno, hoy seguimos con el agua, con la crisis del agua en el norte de la provincia de Córdoba y los tres periódicos en papel. Eh, abre cosas, uno también lo hace el Córdoba. El diario de Córdoba ha escogido para la apertura Puente Nuevo se erige como solución final a la falta de agua en el norte. Creo que esa solución final toda la, todos la conocíamos hace bastantes semanas, era cuestión de quizá de prioridades y de urgencias... La foto para el rey Juan Carlos, que ha llegado a San Sensio eh, para participar en una, una regata, parece que va a recibir la casa de su amigo Pedro Campos, que no es Perico, es Pedro Campos, otro Pedro Campos en este caso en San Genjo San Genjo, como quieran llamarlo. También habla el diario Córdoba que la Biblioteca del Estado continúa sin abrir un mes después. Ahora explicamos por qué. El diario ABC trae una fotografía del otro rey, del rey, el rey Felipe, en Ronda, que están, están celebrando un aniversario de la Real Maestranza de Caballería. Eh, bueno, pues hay un baño de multitudes con niños, con, con pequeños del colegio Juan carrillo, parece que por la El PSOE, dice el titular, el PSOE reclama ahora el trasvase desde Puente Nuevo que rechazó hace un año. Eh, bueno, yo insisto, no es que se rechazara o no se rechazara, había dos opciones eh, y se escogió, parece ser, la más, la más rápida, eh, que no ha resultado ser, evidentemente, la más efectiva. Ahora hablamos también de este asunto. El diario El Día también habla de este mismo tema y con titular muy parecido, La administraciones se instan a agilizar la conexión de Puente Nuevo, que parece que es la más eh, segura, la más útil, aunque no sería la más rápida foto. Para el reparto de agua ayer en Espiel, en Provaxa garantiza el suministro, dice, de agua a empresas y bares. Comienza el reparto de cisternas para todos los municipios. Un reparto en unas ocasiones un poquito complicado. Eh, no llegó todo el mundo a la hora, que estaba previsto, etcétera, etcétera. Eh, foto para... Eh, una foto pequeñita para la cata del vino, que ayer abrió sus puertas, lo vieron aquí en directo, en esta casa. También foto para el Festival de la Guitarra, donde van a... ...podremos ver a Gregory Porter y a Marcus Miller, entre otros, y foto para el Verbo Adella, que será uno de los, de los escritores que vendrán a la Feria del Libro, eh, que comienza, como saben, se celebra este domingo, ...y empieza del, el día del libro, si es este domingo puede ir para adelante. En Cordópolis, decía yo, también se habla del agua, en este caso de un pantano que ya no lo es, o al menos un pantano que no tiene agua. Sierra Bollera es el primer embalse que se seca completamente en Córdoba, en Córdoba y en España, creo haber leído según información que publica Alfonso. Luego aprovechamos que está aquí para que nos lo cuenten. También habla de los trabajos de Rafael Luque en Arabia Saudí que penalizaron a la UCO en el ranking de Shanghai. Eh, saben que hay una polémica ahí con este tema de, de que la Arabia Saudí está comprando o está alquilando, no sé cómo decirlo, a investigadores para subir ellos a su ranking, su ranking de prestigio universitario, y eso ha perjudicado en el caso de Córdoba eh, por el trabajo de Rafael Luque. También dice que un perro está en la UCI del clínico de Rabanales con síntomas de envenenamiento tras jugar en el parque canino de Fidiana o también señala que la empresa de la obra de la calle Cuesta de la Pólvora alega impago del ayuntamiento y paraliza los trabajos. Bueno, ahora hablamos de este asunto, vamos primero con el agua, que es el tema candente. Llevamos mucho tiempo hablando de agua, parecía que estaba resuelto este asunto. Y el lunes pasado, ya empezó, creo que fue el lunes, cuando empezó a vislumbrarse que había problemas muy serios con el agua de la colada. Los vecinos de Pozo Blanco llevaban ya días diciendo que el agua olía, que sabía que estaba turbia o no estaba menos tan cristalina como la que salía antes eh, por los grifos, y ya empezó a verse que aquello no estaba de todo bien. Sí, el día 9, el domingo de resurrección, la Confederación Hidrográfica comunica a EMPROAXA que el envase de la colada de Sierra Bollera perdón, está agotado. Y toda el agua que potabiliza la estación de Sierra Bollera procede de la colada. Eh, como se ha comprobado en distintos análisis, la potabilizadora no es suficiente para que ese agua esté en condiciones para, para el consumo humano. Y ya se le dio un plazo eh, en ese momento, no exactamente el 9, de, el 9 de abril, pero sí unos días después, se le dio un pequeño plazo a Emproaxa para que eh, potabilizara el agua de manera urgente. Tras una reunión a finales de la semana pasada entre técnicos de salud y técnicos de Emproaxa, eh, se comprueba que no se va a poder potabilizar en el corto plazo el agua de, que viene de la colada y que es tratada en Sierra Bollera, y que por tanto hay que prohibir el consumo humano porque puede acabar siendo perjudicial a la larga. Esa es un poco la, la cronología de, de los hechos. Y ya este lunes es cuando comparece públicamente el delegado del gobierno con la directora general de Salud Pública en Córdoba. Y anuncian que se ha prohibido el consumo humano y se habilitan otro tipo de medidas. Y desde entonces pues hay una crisis en el norte de Córdoba que, no por prevista e incluso esperada, eh, deja de ser muy dañina y muy perjudicial para la comarca. Porque el daño reputacional que están sufriendo los Pedroches y el Valle del Guadiato a largo plazo es terrible. Eh, sabemos que, por ejemplo, el turismo rural es uno de los pequeños sostenes de esas comarcas. Y yo no me imagino a nadie que esté planteándose irse de vacaciones este verano a esos sitios sabiendo que mmm, no se va a, poder, no va a poder consumir el agua potable, que incluso el agua de la ducha, pues, en fin. Yo, sinceramente, después de los reportajes que hemos publicado, eh, me cuesta eh, sí. pensar que haya gente que se vaya a duchar. Con, con ese agua, ¿no? Sí. Un agua que, no olvidemos, que está prohibido el baño, incluso la colada. Hay, hay varias preguntas que nos surgen a partir de este episodio. Primero, ¿por qué hay un pantano contaminado? Es decir, no te de no, un pantano, sirva o no sirva, porque está claro que el agua no sirve para nada. Este, el, de la, la, el, el agua que hay en la colada... ...pero ¿por qué tenemos un pantano contaminado?... ...segundo, ¿por qué no se analizó el agua antes de llevarla?... ...porque estos cuatro millones de euros que se han gastado... ...en llevar el agua de la colada a los pedroches del Guadiato... ...hombre, si se supiera antes de que el agua... ...se si supiera que el agua estaba no, era, ...no se hubiese, creo yo, empezado por ahí... ...y luego, en, en toda esta polémica de agua sí y, y, y agua no... ...¿cómo es que no se ha creado una mesa de verdad... Que unifique instituciones, sino que siguen tirándose los tejos uno a otro. En esa culpa a la Junta, la, la Junta culpa o insinúa que la culpa es del Gobierno Central, el Gobierno Central dice que hicieron lo que pudieron porque no había solución cuando este problema se conocía desde hace un año. El año pasado, ya es por estas fechas, teníamos problemas de agua en el norte. La verdad es que eh, los vecinos del norte de la provincia tienen que estar atónitos a lo que ha ocurrido. porque desde mi punto de vista, todas las administraciones tienen culpa, absolutamente todas, ¿no? ninguna puede esconder eh, la culpa. La responsabilidad de que haya vertido a la cuenca de, de la colada es de la Junta de Andalucía y también de los municipios por delegación. Sabemos que he vertido, porque lo ha reconocido la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... y por el del análisis del Guadiana, del, en este caso. Del, del Guadiana, disculpa... y por el análisis de, de las propias aguas. Uno de los grandes problemas es que la depuradora de Pozo Blanco no depura toda el agua todos los vertidos, que genera una población muy grande y muy industrial. Otra, otro de los problemas son los residuos ganaderos, que sabemos que van a esa cuenca, a los dos arroyos, el Guadarramilla y el Guadamatilla, que acaban desembocando en la colada. Y eso es responsabilidad de la Junta Arreglarlo, y eso ya vamos publicándolo eh, desde el año 2005, o sea, no es un problema nuevo. Luego hay un segundo problema, que es la conexión entre la colada y Sierra Bollera. A través de la famosa red secundaria que tenía que haber construido la Junta de Andalucía. Entiendo yo que si esos envases están conectados por unas tuberías no provisionales como ahora, que lo que se dirigen es directamente a la estación de, de tratamiento, sino que se dirigen a la cuenca del embalse, eh, cuando tú diluyes un agua que puede tener unos altos niveles de, de cianobacterias en agua más pura como la que hay en Sierra Bollera, entiendo que ya no hay esos problemas. Luego, el gobierno ha querido eh, solventar en tiempo récord un problema que era muy complicado, uniendo dos envases como son la colada con agua contaminada con Sierra Bollera. Pero tenía el envase de Puente Nuevo, pero sabemos que era muy caro eh, la conexión de Puente Nuevo con Sierra Bollera y también sabemos que, que el, la obra no habrían acabado a esta altura. O sea, a esta altura, yo creo que eso tampoco lo está diciendo el gobierno, pero si no se hace este trasvase, a esta altura es que por el agua del grifo de los Pedroches y del Guadiato es que no saldría nada, porque, porque Sierra Bollera está seca. O sea, dependerían para el ganado, eh, para regar, eh, para lavar los platos, dependerían exclusivamente de camiones externas, que Creo que eso también es importante, es importante hablarlo. Y luego, desde luego, yo creo que hay un problema de los propios ayuntamientos, que cada ayuntamiento ha hecho la guerra por su cuenta. Eh, los ayuntamientos del PSOE defendiendo la política del gobierno. Los ayuntamientos del PP defendiendo la política de la Junta. Eh, y como tú bien dices, aquí no se ha tratado el asunto del agua en el norte de la provincia como un asunto. Eh, de vital importancia eh, para toda esta zona en la que nos olvidemos de la sigla política y digamos, ¿cómo, hay que, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo arreglamos? Y todo porque el día 28 de mayo tenemos elecciones municipales y sabemos que todos los partidos se juegan mucho, pero creo que lo que ha ocurrido en, en, en esa zona es una auténtica tragedia y por supuesto responsabilidad de todos. ...luego otro último, asunto, vamos ya a muy con este tema... Eh, ...Puente Nuevo y Serrabollera están en la misma cuenca... ...Puente Nuevo es el embalse que embalsa más abajo de Serrabollera... ...con lo cual, yo no sé, esto es como sacarse sangre de un brazo... ...y echársela al otro... Eh, ...que es verdad que tiene sus propios acuíferos, sus propios manantiales... ...hay un par de arroyos en Puente Nuevo que, vierten, que aportan mucha agua... ...pero no sé hasta qué punto la solución sea subir el agua de un pantano al otro... ...o sea, solución definitiva, quiero decir... Porque, bueno, no creo que sea. Y luego, eh, el último asunto que, que me queda sobre la mesa. Eh, el año 95, lo señalas tú hoy en la información que firma en el periódico. Fue peor la sequía quizá que ahora, fue más duradera. Había menos embalse, no existía la colada, no existía la breñador, no existía algún embalse de la zona. Eh, y sin embargo, no se secó ningún embalse. Es decir, que a lo mejor estamos, como yo siempre digo, gastando agua por encima de nuestras posibilidades. Y este embalse de Serrabollera se ha secado porque no hay alternativa hoy para el consumo que estamos haciendo del agua. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en el caso de Puente Nuevo, es un embalse que también suministra agua potable a Villarta, Albacar sí. y creo que Villas de, de Córdoba. Uh -huh. Y bueno, que se construye sobre todo por la central térmica. Tiene más cuenca que Sierra Bollera, porque Sierra Bollera está arriba del todo de, del Guadiato y es verdad que Puente Nuevo recoge mucho más de la sierra. Pero como tú bien dices, es complejo, hay un bombeo muy costoso. Si ya cuesta mucho dinero bombear el agua desde la colada hasta Sierra Bollera, que prácticamente están a la misma cota, imagínate, creo que hay una diferencia de cota... No sé, me lo estoy inventando, pero puede ser que haya una diferencia de 150 o 200 metros sí. de cota entre Puente Nuevo de Debelmer y Espiel, esa diferencia. Y, por tanto, yo creo que es muy caro. Ese trasvase es muy caro. Es un trasvase que se suele hacer. De hecho, eh, con el tema de la energía renovable, se está probando eh, a elevar agua y luego bajarla para generar electricidad. Se sabe que el coste de elevarla es más bajo que el que luego se genera cuando baja ese agua uh -huh. y así se genera energía. ¿no? Entiendo yo que los quiero ir un poco por ahí, pero bueno, no me quiero meter. Eh, a ingeniero que, que vamos, no, no tengo ni idea. Y luego a, a lo que te referías del tema del año 95 y de la sequía de, de esa época, eh, yo creo que con los embalses de entonces, eh, hoy día sí lo estaríamos pasando muy mal. Creo que esa sequía, que fue muy importante, no fue tan eh, prolongada como la que estamos teniendo ahora, porque la del año 95 venía del año 91, creo. ...y esta es una sequía digamos ya de, que se va prácticamente a 10 años... ...y desde hace 10 años estamos teniendo problemas... ...quitando el año 2018 que sí que llovió de manera abundante en un invierno... ...en, un oto, en una primavera perdón... ...pero estamos empezando a tener, a tener ya determinados problemas... ...ahora eh, la circunstancia que se da es que en el año 95... ...el peor momento fue a final de verano... ...todavía queda agua incluso para los, los envases... ...yo acabo de pasar ahora mismo por el río... ...y el río viene eh, con caudal... Porque se han abierto embalses por encima de la cuenca para que haya regadío, un regadío quirúrgico en parcelaciones, en parcelas de agua abajo del Guadalquivir... Sigue habiendo agua, pero. y sigue habiendo más agua que en el año 1995, pero creo que los recursos no se han repartido de todo bien. En el caso de Sierra Bollera vemos que ese es el gran fracaso del 95 hasta ahora. Cuando ocurre la sequía del 95, se comprueba. Primero que Sierra Bollera no llega a todo el norte, hay municipios como Cardeña, eh, Villanueva de Córdoba, eh, donde no hay tuberías y, y, y hay restricciones totales, eh, tienen que beber agua de camiones cisterna a final de verano, eh, y se decide construir otro envase que se llama La Colada, porque La Colada es un envase principalmente construido para evitar lo que ocurrió en el 95 en esa comarca, que es lo que pasa, que llega la crisis del año 2008 y la Junta de Andalucía no construye la conexión, porque eso sí que va a ser una conexión entre Cuenca, entre La Colada. ...y Sierra Bollera... ...y a los problemas actuales pues nos remitimos... ...también es verdad que la cabaña ganadera... ...de Los Pedroches y del Guadiato... ...ha crecido muchísimo... ...y que se consume mucha agua... ...principalmente de forma, eh, de forma ganadera... ...luego en el resto de la provincia... ...por lo que contamos hoy... ...yo creo que en Córdoba capital... ...no hay problema de restricciones... ...en absoluto, en un año, un año y medio... ...hay agua suficiente... ...por mucha agua que salga ahora del Guadalmellato... Para regar, para regar toda la zona baja del Valle de Guadalquivir. Y en innaja el temor que hay, que también se va, se va a liberar agua para riego, el gran temor que hay es que cuando el embalse baje mucho, eh, se aumenten exponencialmente las concentraciones de, de pesticidas y de herbicidas que sabemos que hay en el interior de, del embalse. Actualmente la estación de tratamiento de agua potable de Ignaja es la más grande que hay en Córdoba. Eh, ...creo que... Potabiliza 100.000 litros de agua potable al día y tiene materia suficiente para potabilizar el agua, que es uno de los problemas que ha tenido Sierra Bollera, que no tiene materia suficiente para potabilizar ese agua. Uh -huh. Y yo creo que ahí puede haber problemas incluso a final de verano. No sé, hablar de restricciones, yo creo que es un poco prematuro, pero que, que no lo descarto en absoluto. Y desde luego lo que yo ya empezaría a descartar, si no llueve en mayo, es a que la gente que no ha llenado su piscina eh, se plantee llenar. Bueno, pues así están los pantanos tomando las imágenes que publicaba ...que publicaba hoy en Córdoba, esa imagen inaudita de Bollera... Yo he navegado mucho por Bollera... con las piraguas y ha dado un poco de repeluz ver las zonas donde habitualmente había agua... que ahora aquello es un poco de un desierto. Así que esperamos que llueva, que yo creo mañana va a llover un poquito en Córdoba, un chaparroncillo, a ver si poco a poco se anima, dicen que va a llover, cualquiera sabes... Si se anima el tiempo y nos queda agua, porque como no cae agua, creo que la solución, si está en manos de los políticos, mejor vamos a comprar un monopatín con una piragua. Más cosas. Eh, publica hoy, eh, temas que no son del no de agua, publica hoy el diario Córdoba el, otro episodio que, que, que clama al cielo que es la Biblioteca Pública del Estado. Hace un mes el ministro IZ vino a Córdoba, le dio las llaves a, le dio las llaves a consejero Bernal, pero que ellos son un poco las llaves como las de Bob Dylan, el chico, que esas llaves te las dan pero no abren las puertas, porque por lo que se ve, según publica hoy Noelia, creo que Noelia es quien lo firma, en el de Santos, eh, la biblioteca sigue sin abrir la puerta porque hay un problema, hay varios problemas todavía para la apertura, si no el eh, Bueno, problemas unos son de la Junta, otros son del Ministerio, otros son incluso del Ayuntamiento. La cosa es que la biblioteca sigue sin abrirse, ya el, no sé el retraso por dónde va, creo que en el 2014 fue el primer plazo que se iba a abrir, o sea, lleva casi para 10 años, esperando una obra que tenía un periodo de ejecución. Creo que eran de 5 o 6 años. Bueno, pues llevamos con casi para 10 de retraso. Du y ha duplicado el presupuesto, por, fin, por cierto, la obra. De 8 millones iniciales a 9 millones que eran, luego pasó a 17 y creo que ya casi va por 20. Bueno, la cosa que la biblioteca sigue cerrada. Sí, la biblioteca sigue cerrada y luego wow, tiene que haber una mudanza. Yo creo que son excusas. O sea, también preelectorales, al fin y al cabo. Sabemos que la Biblioteca Pública del Estado de los Patos no se va a abrir eh, oficialmente hasta dentro de un año, pero eso lo sabemos desde el día en el que vino el ministro Iseta y eh, simbólicamente entregó la llave, le dijo a la Junta de Andalucía: Ahora el problema es vuestro. Eh, pero no se va a abrir porque la Junta tiene que acometer eh, una mudanza que no es una mudanza cualquiera, tiene que eh, catalogar que están todos catalogados y proteger, eh, no sé cuántos miles de ejemplares de libros. 193.000, <laughs> ha, ha contado Noelia, 193.000 libros. Son noventa eh, mil revistas, 4.000 mil documentos sonoros, 14.000 de 4.000 cuatro mil CDs, 600 mapas, 7.000 mil carteles. O sea que aquí, como comentéis en la estantería, hay un rato, hay que pasar un rato. Se llenan unos cuantos camiones. Sí. Creo yo que. Se ha encargado a López Pacheco, como danza López Pacheco, que yo creo que lo hemos visto todos los López Pacheco por la calle. Son expertos en mudanza, no sé si son expertos en mudanza de libros, que a lo mejor aquí hemos ido, un poco, hemos ido un poco confiando, que yo creo que hay que confiar en todo el mundo, pero que igual había que buscar una empresa más especializada en mover este tipo de material. Sí, puede eh, ser, bueno, seguro que, que, que también, bueno, al fin y al cabo es. un cajas. Es, peso, es verdad que son cajas, y hay algunos legados importantes, los principales están en el archivo municipal, todo hay que decirlo. Pero luego, aparte de, tra de ese traslado, la Junta tiene que. Eh, total aquello de mobiliario, aparte de que ya ha instalado la, el gobierno, y luego dotarlo de un poco de actividad. Y desde mi punto de vista, que sí, es probable que el Ministerio todavía le falte el, entregar el papel que acabará entregando, porque ya sabemos cómo funciona la Administración, pero que aquí lo que ya, lo que ya hay, eh, la pelota está en el tejado de, de la Junta de Andalucía a la hora de iniciar pues, toda, todo ese proceso de toda esa mudanza. Y también se trata como una especie de asunto de Estado cuando yo tampoco veo a muchos cordobeses preocupados por esto la verdad bueno yo tampoco veo que haya cola y bancarta reclamando que se abra la biblioteca pero es verdad que bueno el dinero que hemos puesto todo en nuestro bolsillo y que por lo menos que se abra según la junta lo que falta es la licencia de utilización que tiene que pedir el ministerio dice a su delegación que ellos no la van a utilizar que la utilice que la pida aquí le van a utilizar que ellos en su caso ando las llaves que la junta dice la su delegación ...ya está haciendo cosas allí, está, está trabajando... ...y que igual que está trabajando, que puede empezar a traer libros... ...que eso está, está abierto ya, aunque la llave, el, el hecho simbólico y tal... ...la gerencia dice que no le han pedido licencia, pero... ...en fin, es una pelea aquí entre instituciones... ...a ver a quién le cargo el marrón de por qué la biblioteca sigue... Otro, ...otro periodo más, otro plazo más, incumpliendo la expectativa... ...y hablando de incumplimiento, lo hemos visto antes en la... ...lo hemos visto la portada de cordópolis también lo traía al día las obras en la, la, la cuesta de la pólvora otra obra más que se paraliza, eh, no es nada nuevo, eh, lo más habitual es que se paraliza, una son porque las empresas se quedan sin dinero, porque el presupuesto eh, ellos pujan a la baja y se quedan sin dinero, y en otros casos, como en este caso aseguran, es el mismo que ocurrió en el centro de el centro habitacional, el mes de habitacional. Uh -huh. Que el dinero no llega a la empresa, la empresa pues que no pueda adelantar más materiales y, y para la obra, como señala en esta información Alejandra Luque. Sí, ayer los vecinos estaban un poco sorprendidos porque veían como los obreros estaban llevando todo el material, todas las herramientas y hablando con ellos porque, claro, en, por ejemplo, ahí aparcaban muchísimos coches y creo que están preparados precisamente para aparcamiento, toda esa zona. Entonces, hay muchos conductores que decían, oye, pero guay, aquí no se va a poder aparcar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y la empresa lo achacaba a que el ayuntamiento no le había pagado. Determinados certificados de obra, y que como no tenía dinero para seguir adelante, no podía pagar a los trabajadores y por tanto se marchaba y se iba. El ayuntamiento alega que es un problema puntual con la entrega de materiales y que se está dialogando con la empresa y que pronto se reanudarán los trabajos. Pero la imagen, desde luego, no es la mejor, también muy cerca de las elecciones como, como estamos. ¿no? Y creo que los vecinos de la Fuensanta, en este caso, pues andan bastante preocupados. Una obra que también ha dado mucho que hablar desde el principio, se ha tardado muchísimo tiempo en adjudicar. Una vez que sí. se ha adjudicado, se ha tardado muchísimo tiempo en empezar. Una vez que empezó, incluso se puso un cartel incomprensible que los vecinos no entendían muy bien, que luego se cambió, se, se sustituyó. No ha habido, yo creo que, buena comunicación entre la empresa y el área de infraestructura. Y bueno, yo creo que esto también evidencia un poco el funcionamiento de un área que está muy tocada, desde todo lo que ha pasado con el caso Dorado. Eh, y sus denuncias posteriores también contra, contra otros funcionarios de, del área y, y cómo ahora mismo todo está cogido con pinzas en ese departamento municipal. En parte creo que es un mal cálculo electoral estratégico. Creo que es legítimo que los partidos intenten rentabilizar su gestión durante lo... que de, de cuatro años... en el último periodo de su mandato. Pero claro, si ajustan mal en lugar de ir inaugurando obras. Va entre valle y valla y me parece que el ayuntamiento se ha encontrado mucho más vallas de las que prevea cuando haya que ir a votar, porque no solamente ocurre aquí, sino estamos viendo continuamente cómo están yendo el alcalde, el responsable de urbanismo, a obras, a anunciar que ya empezaremos, que a ver si conseguimos. O San Ulogio no va a empezar antes de las elecciones municipales, ayer en la iglesia del juramento nos dijeron que iban a quitar la andamio pronto. En fin, como que han calculado mal, o, o, o igual que no había intención electoral, pero si lo han hecho, lo han hecho muy mal. Sí, es una campaña distinta porque no es una campaña de cortes de cinta, sino de anuncios de intenciones y de anuncios de cosas que van a pasar. No estamos hablando del futuro, no estamos hablando del presente cuando es verdad. Pero ya ocurrió en el año 2019. Ahí la administración empieza a tener un problema con el tema de la ejecución de, de obras y de proyectos. Y, y ya en el 2019 había determinadas obras que no acababan, pero que los políticos nos prometían que iban a acabar. ...que vamos a acabar y si va a poner en marcha el templo romano ahí está el templo romano si va a poner en marcha el tema de Regina ahí está Regina el tema de San Eulogio ahí seguimos todavía hablando de San Eulogio es verdad que hay cosas que ya se han resuelto pero no acaban de despuntar porque San Eulogio efectivamente está resuelto la obra está adjudicada y ya digamos que se han quitado los aramagos primero de pero que lo que es la obra de construcción del campo para que lo disfruten los vecinos de la zona todavía no ha empezado que empezará, yo no tengo ninguna duda de que empezará, pero todavía no ha empezado. como tú bien dices, es una campaña rara en este sentido, en la que los políticos van a vaya, ¿no? No, no vamos a otra cosa. El tema de la colada, de Sierra Bollera y la colada tiene mucho que ver precisamente con esto. La foto de todos los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba, del PSOE, con, la, con el delegado del gobierno y con la subdelegada, como diciendo, lo logramos, misión cumplida, hemos llevado el agua, le ha salido cara, porque al final, cuando va... Con estas prisas de inauguraciones, cuando vas con estas prisas de intentar defender legítimamente que tu gestión es maravillosa, pues tienes este tipo de problemas. Y aquí, en el caso de esta obra, pues estamos viendo que es un poco lo mismo. No Se ha corrido sí. mucho y está pasando lo que está pasando. Con el tema de los alcorques, creo que se ha intentado también, eh, que ayer lo denunciaba el Movimiento Ciudadano, se ha intentado eh, solucionar a la brava un problema. Desde que en Córdoba se prohibió el uso del glifosato, que es que salen jaramagos en los alcorques de los árboles. Y en vez de hacer, como ha dicho el alcalde de Logroño, no sé si lo habéis visto en redes sociales, que bueno, que se tratan de una especie de jardines Espontáneo. de vegetación uh -huh. autóctona eh, que están dentro de la ciudad y que son muy bonitos. Pues lo que hemos hecho ha sido intentar encargarnoslo con, con los hidrantes estos famosos que... está visto que tampoco funciona, porque siguen saliendo los jaramagos. ...o sea... Sí que veo que, que es verdad que, que están cambiando las campañas, pero porque creo que es que la administración también está cambiando y es muy difícil, es que es muy difícil y muy complicado administrar eh, un ayuntamiento como el de Córdoba y que te salgan la obra bien, es que es muy complicado. Bueno, pues a ver queda tiempo de aquí al 28 de mayo, que queda un prácticamente un mes, y una semana, y no habrá máquina en la Rinconada, no habrá máquina en muchos sitios que el alcalde esperaba apuntarse ese tanto y tendrá que, pues eso, enseñar una maqueta, o enseñar un plano, o enseñar una promesa. Eh, ...bueno, otra obra que también ha resultado bastante... ...influyente en Córdoba, la, la cata arqueológica de la Diputación... ...se ha llevado la cata de vinos a la a Plaza de Toros... ...ayer vieron imagen en este mismo programa, en esta misma cadena... ...de la inauguración de, de esta cata... ...que creo que es la edición 38, la 38... ...y eh, bueno, pues un cambio de escenario... ...ayer hubo como los toros, hubo división de opiniones... ...quien le gustó el sitio, quien le parecía que aquello era muy pequeñillo... ...que tenía el encanto de la calle... Bueno, quien le gustaba más el centro que los barrios, creo que ofrece una alternativa muy interesante la Plaza de Toros. Quizá habría que redimensionarlo, quizá habría que aprovechar algo más el exterior, no lo sé. Pero lo cierto es que hay mucha gente que le gustó y que es una prueba, ensayo, error, quizá para el año que viene sí la verdad es sorprendente porque parece que la plaza de toros es más grande que el aparcamiento de la diputación pero resulta que es más pequeño Muy, mucho más pequeño casi la mitad del espacio útil Sí, la alternativa que se le dio a la cata a Montilla Moriles es que se fueran al arenal pero ellos no querían decían que ese no era un sitio para organizar la cata no habría habido problema de espacio y sinceramente creo que habrían tenido mucho éxito en el arenal disponiéndolo bien y gastándose gastándose un poco más de dinero pero en vez de Creo que el aforo total son 14.000 personas, 14.000 tickets los que puede vender la cata. Allí podían haber vendido, yo qué sé, sí. 50.000. Son 2.000 metros cuadrados lo que tenía la plaza de toros útiles, y mientras que el, la, la diputación eran casi 4.000. O sea que han llegado a la mitad de, de aforo. En la arenal no el límite de aforo, pues haber puesto aquello de caseta a caseta. Desde luego, podría haber, vamos. no sé la superficie que tiene la feria, pero es gigantesca y todos lo sabemos, ¿no? Así que. Bueno, yo creo que de todas formas, yo ya lo dije el año pasado y no me parece mal que haya menos. De hecho, yo creo que la cata del vino de Montilla Moriles tiene que ir a menos, no puede ir a más. Porque al final estaba muriendo de éxito y la Diputación estaba muriendo de éxito. Esas colas es enormes, esa masa de gente, eh, creo que no se disfruta el vino de Montilla Moriles como es debido, porque es más una fiesta masiva, es más eh, una especie de de fiesta de la cerveza alemana, ¿no? un poco lo que me recordaba, porque sabemos que el vino Montilla Moriles no se gusta de esa forma. No, no, si Montilla Moriles quiere defender la singularidad de sus caldos, no puede convertirlo en un evento masivo, sino que tiene que intentar llegar a más, pero con menos. Y por supuesto tiene que ser un lugar donde se pueda hablar, donde se pueda hablar de vino, donde se pueda eh, catar el vino de verdad. Porque sabemos que la cata al final lo que la gente va es: bueno, que ¿dónde hay menos cola? En esta bodega, pues aquí voy a que me quiten el ticket, venga, lléname el cata, que voy a seguir bailando sevillanas con mis colegas. ¿no? Y creo que puede ser la excusa perfecta para que Montilla Moriles redimensione la cata. Y puede ser un sitio también bastante interesante, porque sabemos que luego la plaza de Toro, a diferencia de la Diputación, tiene muchísimos recovecos donde se pueden aprovechar pues, para organizar jornadas de todo tipo, jornadas más gastronómicas, pues hacer un taller de cualquier historia, ¿no? Ya es un poco intentar, intentar darle forma a ideas futuras. Además, eh, que, que recordar que la cata tiene un par de ambientes distintos, no es lo mismo, el ambiente de mediodía, donde suele haber gente de más edad, donde van a... bueno para eso a probar el vino y luego la noche, que no te que ver, y luego el fin de semana que el fin de semana casi casi despedía de solteros que llega la gente masiva en masa desde Madrid a pasar por la CATE. Creo que esos ambientes en la Plaza de Toros sí que pueden también distribuirse de otra manera. En la Diputación, las colas que se producían no era para comprar el ticket, eran para entrar porque el aforo estaba lleno. Con lo cual, esas colas se van a repetir igual a la Plaza de Toro ahora, si no se redimensiona, como dice Alfonso, si no se redirige eh, los ambientes y se van seleccionando. Y la Plaza de Toro, yo conocido contigo, es que incluso muestra, presenta alternativas para organizar jornadas culturales, entre comillas, lo de la cultura, porque creo que hay que apartar el concepto. Botellón, el, el vino de, de calidad no se bebe a golletes... se bebe en catabino. Nadie se le imagina a Rivera de Duero a alguien tomándoselo a, a porrón, ¿no? Y aquí creo que estamos un poco perdiendo ese concepto. Hmm. Y cuando le pedimos a los botelleros a los bodegueros nuestros que dignifiquen su vino, eh, yo soy, saben que insisto mucho en que se deje vender vino a granel, el Abril me parece una aberración para vender vino de calidad. La cata justo eso, es vino en tetrabril prácticamente. Sí, eh, tú lo has dicho, tú has dicho la palabra, el, el tema del botellón. Eh, sí, no, yo no me imagino eh, la Ribera del Duero que hagan catas de vino, viviéndose si lo Pero sí que tienen, casi por tienen, su fiesta del vino, ahí su fiesta de vino joven y tal, pero no de esta manera, no con este, con esta, con esta singularidad del. Decor. Y también hay una fiesta que todo hay que decirlo que se hace sobre el terreno. A mí me parecería muy interesante que Montilla-Moriles se centrase, que Córdoba capital es muy importante, lo sabemos, pero que se centrase en el terreno. Tienen una actividad que empieza este fin de semana que Montilla, precisamente que se llama los Patios de Bodega y organizan conciertos de pequeño formato en los lagares y son conciertos de a lo mejor van 40 personas, 30 personas las que sean, pero son 40 o 30 personas que van a disfrutar del vino y que yo no tengo duda de que esa gente va a seguir bebiendo vino a lo largo del año los que van a la cata, los 8.000 ya que están vendidos yo estoy casi seguro que 7.500 no van a seguir bebiendo vino el resto del año sino que beben vino solamente durante la cata, pues eso es un poco lo que me refiero de que se puede hacer mucho más con menos. Sí. Bueno, eh, estoy convencido que hay profesionales grandísimos, enormes, la, tanto en el Consejo como en las bodegas, que saben a dónde, a dónde quieren dirigir su negocio. Y bueno, la cata es un momento de vender vino más que otra cosa. Y yo hablo de promoción, hablan de realmente es para vender vino porque, como tú señalas, lo más que le llega al rebujito de la feria, lo más que no llega el vino. Luego de ahí acabó ya, ya se acabó el vino, hasta la próxima cata del año que viene. Bueno, pues hay mucha más información en los periódicos, que no da tiempo a. Yo quería hablar de la, de la fiesta de la guitarra de este año, más dinero, mejores músicos, quizás menos conocidos. Bueno, pues en los periódicos vienen muchas reflexiones, la de Juan Velasco en Cordopoli me parece muy interesante, así que les invito, como cada día, a que sigan avanzando en la información, en, la, en los kioscos, en el internet, en la radio y en la tele. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Que que viene y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.